Empezamos la cuesta, empezamos la ruta cuesta arriba, después de un corto tramo de carretera nacional saliendo de Pontevedra. Me había confundido porque pasando con la bici vi un reflejo en el sol. Le di un reflejo el sol a lo que es la pantalla del GPS y me había tapado el tramo este, donde empieza la ruta. Tiene una señal de dirección prohibida y días lectivos. Siguen las cuestecillas. Aquí te hace fuerte en Galicia, con tanta cuestecita nomás salir de casa. Hostia, esto es de la Guardia Civil. Guardia Civil esto. Me estoy dudándose por aquí. Estoy haciendo la ruta de un seguidor mío del Wikiloc. Aquí arriba pongo el nombre del seguidor, para que veáis que esta ruta no es mía, que tiene dueño, digamos, entre comillas. Y la verdad es que me está gustando, ¿eh? Está chula. Sales de Pontevedra por la nacional que está petada de coches y en un momento estás aquí en la soledad de estos bosques. Hostia, me falla la cámara, tío. Tiene la ahora. Es que tiene la batería cargada a tope y la tarjeta vacía. A veces me hace eso, que la enciendo y no se enciende. La pongo on y no se enciende. Bueno, ahora parece que ya funciona. Menos mal. La furia de Alemania. Los madereros ahí. Uff, creo que han cortado un árbol. Madre Dios, ahí, qué asco. Bueno, quedamos con asfalto. Thank you.
poquito bacheado esto, pero asfalto claro ahí. Hostia, pues me está gustando la ruta esta, ¿eh? Bastante solitaria. Caminos tranquilos, pero sin dormirse, que de pronto aparece un coche de la nada. A toda leche. ¡Guau! Wow, mirad aquí. Tomamos altitud, ¿eh? Wow. Ahora rapidito. Me encanta este camino. Vamos a dar un poco de velocidad. La arena y la gravel no se llevan bien. Eso de tapar huecos del camino con arena, con la bici, gravel no va bien. Qué más guapo este, tío, una mina de agua. Un poquillo bacheado, pero ya, poquillo dice. Pena los cojo. Por favor, no rellenar el hueco del camino con arena, tío. Que las ruedas finas son menos. Mountain bike, tía, que le va. Pero con la rueda fina, madre mía. Vaya sitio guapo este. Pero ya digo, tengo que darme prisa porque se va a hacer de noche. Ah, estábamos por el sendero 2-3 montes. Ponte Calderas. Pues nada, ya hemos llegado al asfalto. Creo que voy a bajar hacia Ponte Calderas y para casa. Bueno, estamos en la carretera que va hacia Pontevedra, desde Ponte Calderas, se da un poquito de cuidado, que está la cosa. Van los coches un poquito acelerados. Bajando de Ponte Calderas por la carretera comarcal 531, pues a la altura del polígono Arreigosa o Campillo, me he decidido desviarme por el polígono para bajar por una carretera bastante solitaria, llena de curvas y tal, hay que tener precaución, pero muy solitaria. Porque el tramo que va desde el polígono hasta Pontevedra en bajada es peligroso porque pasan muchísimos coches y van a toda hostia. Así que por aquí mejor, con precaución, pero mejor. Y nada,
Ahí tenemos la Fracha, el monte de la Fracha, con las antenas, el vértice geodésico, y ahí el polígono, lo campiño. Venga, y para casa.